Es difícil. Para mí que Rafael me tomó de su mano siendo prácticamente un niño, un adolescente, y me enrumbó por los senderos del bien, de siempre luchar a favor de los más desposeídos de este pueblo. Es un golpe duro, difícil, pero sabemos que Rafael cumplió como un hombre íntegro en este mundo terrenal. Así que hermano, amigo, padre, vete en paz, que sabemos que sembraste en buena tierra. Bueno, una pérdida realmente en términos físicos irreparable para el pueblo de San Francisco de Macorís, la región y el país. Rafael Álvarez fue un militante revolucionario de toda la vida, un luchador incansable, pasado presidente de la ADP, pasado director del recinto UAS San Francisco de Macorís, un maestro que sembró en muchas generaciones la educación, la formación en este pueblo, de manera que nos queda su legado, nos queda su ejemplo y sobre todo su coherencia. Bueno, de Rafael Álvarez, todo lo que uno diga está de más. Un hombre reconocido por la sociedad, íntegro, por familia, un profesor que intachable, director de la universidad, centro universitario de Tecurne, y también presidente de la ADP. Es decir, que solamente le pedimos a Dios que le dé el lugar que se merece. Bueno, toda la sociedad franco-macorizana, el país y la parte internacional que le conoció, está consternada con la pérdida del maestro Rafael Álvarez Castillo, un ser que supo dimensionar su figura a nivel social, a nivel del magisterio preuniversitario y universitario. Todos sabemos que el maestro Álvarez Castillo fue director del recinto UAS San Francisco de Macorís en dos periodos, dejando una impronta importante para todo San Francisco de Macorís y la región, siendo la persona que al fin logró abrir carreras tan importantes como la medicina y la importancia que tiene para la sociedad en sentido general. A nivel político, Rafael fue una persona de grandes aportes, perteneció al Comité Central y a la Comisión Política de Fuerza de la Revolución, y desde ahí estuvo haciendo grandes aportes. Recientemente acabamos de recibir desde El Salvador las condolencias del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quienes conocieron muy bien al compañero y expresan su pesar. Bueno, de Rafael yo quiero sintetizarlo en tres conceptos: trabajo, estudio y lucha. Rafael desde niño, en su barrio de Pueblo Nuevo, se integró a las acciones laborales o a la acción laboral como zapatero, pero no dejó de estudiar. Se formó, estudió ciencias sociales, fue un profesional de altísima calidad, formó parte del movimiento clubístico de San Francisco de Macorís, llegando a ser un destacado dirigente. Luego ingresa al sistema educativo como profesor, llegando a trabajar en el Liceo Ercilio Pepín. Llega al Comité Municipal de la ADP, logra ser secretario general, luego pasa al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, donde jugó un papel importante fundamentalmente en lo que fue la plataforma teórica que dieron al trate o origen a lo que fue el Plan Decenal de Educación. Rafael hizo aportes muy significativos. Rafael es un hombre, no es porque haya fallecido, un hombre solidario, un hombre que siempre se mantuvo al lado de los mejores intereses de este país, especialmente al lado de los pobres, como era su característica. Siempre defendió lo que él creía correcto. No dio el brazo a torcer por nada.